ha llegado el día, ya somos más de 1000. Estoy muy contenta, pero sobre todo lo que estoy es muy agradecida. Muy agradecida a todos vosotros y vosotras por estar ahí y por seguirme. De verdad, muchísimas gracias. Empecé con el canal en mayo del año pasado, en el 2017. Con lo cual llevamos, pues, a hacer cuentas. Estamos en marzo, abril, mayo, pues llevamos 10 meses de canal. Y la verdad es que en un principio nunca pensé que íbamos a llegar en 10 meses a 1000 suscriptores, porque el crecimiento ha sido muy lento en un principio. Yo he notado un aumento aritmético. Yo he notado un aumento exponencial del número de suscriptores, pues en los últimos 3 meses. Bueno, cuando pienso en el primer tutorial que colgué, bueno, que fue el de la Toteba. Sí, fue el de la Toteba. Vamos a aprender a hacer esta Toteba. Me costó un montón hacerlo y sobre todo la presentación. Para mí grabé muchísimo para lo que luego puse, sinceramente, y editarlo y tal. Bueno, sí, algo he aprendido y algo menos me cuesta hacer las cosas, pero bueno, todavía esto supone bastante trabajo, no creáis, ¿eh? El tener que estar grabando, el pensar qué vas a decir, el editar, a ver qué tontuna se me ocurre hoy para decir un poco, para reírme yo, intentar que os echéis una sonrisilla, pues no sé, todo eso da trabajo. Pero bueno, compensa, compensa mucho por los resultados, la verdad. Y de verdad, yo me encanta esto, estoy muy ilusionada, estoy muy contenta. Ya lo he dicho, pero lo volveré a decir seguramente varias veces a lo largo de este vídeo. Y no sé, pues espero que dentro de poco tiempo pues lleguemos a los 2000, 3000. Y si un día llegamos a los 100.000, ¡qué sueño! Pues mejor que mejor. Y como habréis visto en el título del vídeo, para celebrar que ya somos más de 1000, voy a hacer un sorteo. Estaréis deseando ver qué es lo que voy a sortear, ¿no? Bueno, mirad. Este neceser, que es bastante grande, visteis el tutorial de cómo lo hice, lleva bolsillos, muy práctico, con un buen tamaño, te caben un montón de cosas. Esta manta para brochas, para pinceles, para maquillarte, que también me pusieron comentarios, sé que a la gente le gustó mucho. Un estuche doble. Tiene mucha capacidad, porque lo veis así que está planchadico y está vacío y parece que no, pero cabe mogollón. A ver si abre bien, ¿eh? No. Cabe mogollón de lápices, de colores, de rotuladores. El guante de horno, que bueno, me encantó cómo quedaba, pero yo ya tenía que me había hecho. Y así me gusta más este, pero bueno, como este no lo he usado, pues este va para quien me toque. Y además, este estuche, que es el estuche del tutorial que más visitas tengo. Tengo mogollón y bueno, con muchísima, muchísima diferencia respecto al resto de otros vídeos. No sé por qué, porque a mí, no sé, a mí todos me gustan, todo lo que he hecho me gusta, sinceramente. Pero bueno, por lo que sea, el tutorial de este vídeo es el que más visitas tiene a años luz del resto. Y por eso pues voy a sortear este estuche.
También cabe un montón. Yo tengo uno exactamente igual, que lo tengo en el colegio, lo tengo lleno, lo uso un montón y me encanta. Bueno, pues estas cinco cosas van en un lote para la persona que le toque. Va ahí todo junto. Entonces, os voy a explicar cuáles son las bases del sorteo. Primero, puede participar en el sorteo cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Yo voy a enviar el lote completo, sin gastos de envío, a la persona que gane en este sorteo, viva donde viva. En segundo lugar, tenéis que estar suscritos al canal y además con las suscripciones abiertas para que yo pueda comprobar que estáis suscritos al canal. Eso se hace en el perfil de YouTube, ¿vale? Tienes que poner con las suscripciones abiertas. En tercer lugar, tenéis que ponerme un comentario abajo, justo en este vídeo, no puede ser en ningún otro, tiene que ser en este vídeo. Me ponéis un comentario diciéndome que tenéis la intención de participar en el sorteo y no estaría mal, tampoco es obligatorio, pero me encantaría que me dijerais cuál es vuestro vídeo favorito, el vídeo que más os gusta de mi canal. ¿Y qué otro tutorial o tipo de vídeo os gustaría ver? ¿Vale? Y bueno, pues nada más. Este sorteo empieza desde ahora mismo, en el que ya podéis empezar a ponerme comentarios, y finaliza el día 22 de marzo, que es jueves. El jueves que viene, no, al siguiente. Ese día, a las 24 horas, a las 12 de la noche, hora española, cerraré el sorteo. Cambiaré el título, pondré el título, que está cerrado el sorteo, y ya no podréis poner más, ya, aunque pongáis más comentarios, no entrarán dentro del sorteo. El viernes 23 haré el sorteo, que lo grabaré para que lo veáis, y publicaré los resultados, como siempre, en domingo, el domingo 25 de marzo. Y eso es todo. Animaros a participar y vuelvo a deciros otra vez que muchísimas gracias por estar ahí. Chao.